minuto y 30 segundos que lo he llamado. Disculpe, señora. Hubo un inconveniente con el elevador. Se averió y tuve que bajar 35 pisos por escalera. ¡No me interesa! Usted debe estar donde lo llamo cuando lo llamo. Señora, disculpe. ¡Oh! ¡Qué bello vestido! ¿Y esas rosas? Oh, parece una joven princesa enamorada. Me la imagino bailando con un príncipe en un bosque encantado bajo una lluvia de pétalos de rosa. ¡Silencio! ¡Inútil! ¡Quiero ver el rayo rejuvenecedor ahora! El rayo no. No pensará bajar con ese increíble vestido a esos sucios lugares. Y además piensa en Consuelo. Sufre de vértigo. Le prometo que en 2 días le mostraremos al rayo en el salón del piso 300. ¡No! Se me terminó la paciencia y se les terminó el tiempo. 6 años en este proyecto y yo teniendo que recurrir a estas horribles cirugías. ¡Fuera! ¡Ah, cirugías! No parecen ni se le notan. Se la ve hermosa, más que hermosa, preciosa. ¡Su majestad! ¡Venga! ¡Tengo que un momento y hablemos del petróleo! Tengo grandes novedades. Quiero contarle que las reservas se están acabando y su máquina conversora está convirtiendo 50.000 litros de agua en petróleo por minuto. Podemos hacer más, señora de Nervis. Ampliamos los conductos que llegan a Cancún, Kuala Lumpur, Tailandia. ¡Silencio! ¡Por favor! ¡Quiero que se callen! ¡Callaros a la sombra! Buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Yo soy ombligo, me dicen así porque junto basura y él, yo, él es lamparita. Tiene una chispa bárbara, por eso le dicen lamparita. Su excelencia, permítame, por favor, ahora puede soltar a Consuelo. Consuelo, de mi amor. Chiquita, adiós, adiós. Por aquí, señora. Si pase, mi lady, pasar por aquí, que voy a acomodar su abrigo. Despacio, por favor. Sí. Le prometo que muy pronto quedará fascinada. En unos días más usted recibirá una grata sorpresa. ¿Sorpresa? ¡Sorpresa! Se van a llevar ustedes, larvas inútiles. Quiero ver esa porquería andando ahora. Señora, tranquilícese. Recuerde lo que dijo su asesor de belleza con respecto al daño que produce en su delicada piel esos gestos de enfado. Quiero ver el maldito rayo andando de una maldita vez. Sí, casualmente, el lamparita va a armar el rayo. Lamparita, el rayo. Sí, lo va a armar. Yo le voy a contar los últimos avances, señora. Estamos trabajando con animales robóticos. No trabajamos con animales, ¿verdad? Porque usted sabe que es cuidar a los animalitos. ¡Ahórreme esas estupideces y vamos al grano! Quiero ver el rayo ahora. Prendan el rayo ahora. Sí, Lamparita, ¿tenemos corriente? Sí. Tenemos 220 voltios, corriente alterna, cosecha 98. ¡Oh, excelente cosecha! Bien, ¿preparados? Pero eso sí, señora, por favor, córrase porque puede ser muy peligroso. Bien, ¿están preparados, Lamparita? Listo. Atención, ignición del rayo. Ignición prendida. Potencia. Potencialista. Y ahora sí, la resistencia. Resistencia conectada. Conteo. 5, 4, 3, 2, 1. No, pará. No, pare. Pará. Esta es Maya Pichichaya. Es mi buena bailarina, pará. No, eso es un clon de Maya. ¿Qué clon de Maya? Maya, pará, que tengo que cerciorarme, pará. Maya Pichichaya, Maya bailarina, Maya la vedette, Maya. Esta no es Maya, esta no baila, ¿no? No, usted no sabe cómo baila Maya, baila, es una... mueve todas las manitos, es una baila, tiene un show... Mira, si usted tiene tiempo... Perdón, no pierda la paciencia, señora. No pierda la paciencia, usted tiene que pensar en los resultados, señora. Usted piense que después de la primera aplicación de rayos, usted se verá más... hermosa, su piel será más lisa y algo muy importante, vital. Bueno, comencemos de una vez. Bien, atención. Inicio el rayo. Listo. Coordenadas. Coordenadas listas. Muy bien, potencia +2. +2 activado. Inútiles. Tanto tiempo para esto. ¡Ah! ¡Estoy furiosa! ¡Ah! ¡Piedad! ¡Piedad, señora, piedad! Por favor, no nos mate. Para. Acá no tenemos que hacer algo. Ya sé. Vamos a darle más 50 de potencia, ¿sí? ¿Más 50? Sí, más 50, ¿qué dije? No, pero estás loco, ¿qué más 50? No estoy loco, si te digo que más 50, más 50, vamos. Más 50, está bien, más 50, más 50 activado, listo. Bien, atención, 3, 2, 1, ¡fuego! ¡Catástrofe, señora! ¡Están despedidos! ¡Están muertos! ¡Gusanos! ¡Y horribles platelmintos! Cuando me deshaga de esto, volveré por ustedes. ¡Nadie se burla de Gladys de Nervis! Estará más hermosa, su piel se verá lisa y lo que es más importante, vital. Hiciste puro al cocodrilo. No me cargué, mirá lo que me hizo esta máquina. Anoche funcionaba, la probé a las 4 de la mañana porque no me podía dormir, mire, y anduvo. ¿Otra vez estuviste con insomnio? ¿Otra vez? No te calenté, che. Encima hasta me tiene podrido. ¿Por qué no andás ahora? ¿Por qué no le mostrás a papá cómo andás? Funciona, anda. Funciona. ¡Ven, te voy a ahorcar! ¡Abran esa puerta! No, lo que pasa es que hubo un cortocircuito, señora. Sí, y el cierre automático se rompió, pero con lamparita la estamos arreglando. ¡Consuelo! ¿Estás ahí? ¿Cómo? ¿Consuelo? No, Consuelo sí. Consuelo está acá, está. Sí, está jugando. Consuelo está acá. Sí, está bárbaro, sí. Está jugando. Yo se lo cuido, señora, sí. ¿Qué hace? ¿Qué le hacen a mi perro? No le pasó nada. No, está jugando con una pelotita. Sí, más en este momento le voy a dar un palito. Lindo perrito. ¡Traigan la llave maestra ahora! Señora, solo usted tiene acceso a ella. ¡Ay, maldición! No, señora, no se ponga nerviosa. Si lo vamos a arreglar. No sé, señora, pero no se ponga así. En 5 minutos vuelvo con la llave maestra. Y si en ese interín algo le ha ocurrido a mi perro, me voy a hacer una cirugía estética con la piel de ustedes dos. ¿Entendido? Sí, señora. ¡Perro! En 5 minutos vuelve y la vieja nos liquida. Tengo que hacer algo. está así, la energía no se pierde. O sea que el perro se transforma en energía, se transforma. O sea que el perro está hecho pelota. El perro está hecho pelota. Lamparita, ayúdame. Lamparita, reacciona. Necesita un shock. ¿De dónde saco tensión? Lamparita, lo hago por nosotros. Trae el detector de campo armónico. Vamos a conectarlo. Es un genio, Lamparita. Escúchame, conectar los cables en reversa, ¿eh? Sí, sí, y dale sí. Mucha potencia al rayo. Ok. Rayita, no me va a querer fallar porque te voy a hacer chatarrita, ¿eh? Hola. Conectando el detector de campo armónico. Conectado. Ahí está, listo. ¿Le doy potencia? No, ahí lo tengo. Hay potencia. Dale potencia, Rayo. Ahí está. Ok. Dale. Corre el rayo un poquito a la izquierda. Espera, un segundito. Espera. Ahí lo tengo. Que no puedo, mira. No tengo. Ahí está. Dale ahora. Sí. ¿Le doy? Dale. Le doy, ¿eh? No, para. Bájalo un poquito. Sí. Dale más profundidad. Ok, más profundidad. Ahí. ¡Le doy! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Para! ¡Que se movió! ¡Pero se movió! ¡Bájalo un poco! ¡Ahí lo tengo! ¡Dale! ¿Eh? ¡Lo tengo! ¡Ok! ¡Dale! ¡Bueno! Se piantaron otra vez. Pero ya sé. Vení, Lamparita. Hagamos lo siguiente. Disparamos al rayo nuevamente y cuando aparecen las biosferas, las atrapamos. Ah, tenés razón. Entonces yo tengo que colocar el rayo en la misma posición que estaba antes. Claro, y yo con el turboventilador rotativo te las acerco. Ah, pero ¿sabés cuál es el problema? No tengo dónde capturarlas. Pero el problema no es problema. Con la aspiradora turboalimentada de mi vieja, con esa no se escapa ninguna biosfera. Ah, tenés razón. Bien, vamos. Bien, aquí tengo el turboventilador rotativo, fíjate, mirá. Fenómeno. Lo que sí te voy a pedir, por favor, abrimos un poquito más la caliente. ¿No crees que te lo dejes en piloto, mejor? No, porque tengo un poquito de frío. Tenés frío, bueno, el condicionador de hidrólisis lo puse en negativo, ¿eh? Así está fenómeno, listo, bárbaro, impresionante. Okay. Repasemos una cosa. Sí, decime. Disparás el rayo, aparecen las biosferas. Sí. Yo soplo con el turboventilador rotativo. Voy a atraparme todas las pelotitas, ¿ok? No listo. Va a quedar ni una, ¿eh? Ni una va a quedar. Eso. Lamparita, chequemos. Sí, chequemos. Sí, te escucho fuerte y claro. Ok, yo te sigo. Sí, no te preocupes. Sí, vamos a ganar. ¿Me escuchás? Bien. ¿Cómo está todo por ahí? Hace mucho... ¿No querés una chombita? Bueno, escuchame, ombligo. Cuando estés en posición, avísame. Ok. Voy a disparar al rayo. ¡Atención! ¡Cuidado! 3, 2, 1... ¡Fuego! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Estoy nivelado! ¡Acá tengo una! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Atención! ¡Ya estoy terminando! ¡Atención! ¡Decidlo a los chicos que soplen! ¡Que me ayuden! ¡Sí! ¡Ahí está entrando! ¡Ya! ¡Falta poco! ¡Ya la tengo! ¡Falta una! ¡Aquí voy! ¡La tengo! ¡Ven y ayúdame! ¡Ganamos! ¡Impresionante! ¡Qué bien! ¡Te ganamos! ¿Viste? Ni una, vos viste que no quedó ni una. Impresionante, che. Qué bueno. Ganamos, Costó bastante, pero bueno. Bien, déjame pensar. Espera. Déjame pensar ahora. Bien. Ok. Tenemos la energía de la transformación anterior. Sí, lo que tenemos que hacer ahora es una nueva aplicación de rayo para así reconvertir esa energía en perro. Ah, está bien. ¿Sabés qué? Yo voy a abrir la etapa... ¡No! ¿De qué? ¿De la aspiradora? ¡No! ¿Para qué? Y así salen las biosferas... No, si abrís la tapa de la aspiradora se van a piantar de nuevo. Ah. No, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, agarrar la punta de la aspiradora. Sí. La metemos en el rayo. Sí. Y así, yo disparo el rayo va por el tubo y le damos directamente al núcleo de biosferas. Ah. ¿Eh? Sencillo. Está, sí, o sea que vos disparás el rayo, va por el aspirador, por el tubo, sí. Y entonces ahí cuando... No, vení para acá, vení inmediatamente. No, escuchame una cosa, hacemos así. Vos tenés la punta de la aspiradora y yo disparo el rayo. ¿Pero por qué? Si la idea se me ocurrió a mí, yo disparo el rayo y vos agarrás así. Es listo. Escúchame, ¿tenés miedo? ¿Miedo yo? Sí, ¿tenés miedo? ¿Eh? Está bien, vamos a esto a resolverlo. ¿Como hombres civilizados? Sí. Según el Código de Honor de Científicos Anónimos. Me parece bien. Ok. A ver. Piedra, papel o tijera. Te gané. No, si la abriste después. No, la abriste después. No, vení. No, para. Al mejor de tres. Dale, al mejor de tres. Dale. Una vez sola, dale, porfi. Dale. Piedra, papel o tijera. Empate. Otra vez. Piedra, papel o tijera. Empate. Otra vez. Piedra, papel o tijera. Empate. ¡Abran inútiles! Oportunidad. ¡Atención! ¡El madrazo! ¡Fuego! ¡Consuelo! ¡Ay! ¡Maldita cerradura! ¡Consuelo, mamita! ¿Estás bien? ¿Consuelo? Consuelo, contestale a mamita, por favor. ¿Consuelo? Consuelo, está muy bien. Estos imbéciles le están haciendo algo a mis perros. Ay, señora, no se ofusque, permítame intentarlo. ¡Fuera, gusano inútil! Ay, voy a intentarlo de nuevo. Sí, ¡maldita cerradura! Señora, ¿quiere que llamemos un cerrajero? ¡No! Tengo una idea mucho mejor. ¡Nadie se burla de Gladys de Nervis! Bien. Ahora abrí la tapa y saqué el caballo. No, pará un poquito. ¿Qué pasa? Antes me dijiste que no tenía que abrir la tapa porque se escapaban las pelotitas. Sí. Y ahora me decís que abra la tapa cuando acá adentro debe haber una especie de perro caballo que está comprimido, previamente desmaterializado, electrocutado, aspirado, succionado y con una bronca tal recalencho. No, yo no la abro. Bueno, pero hagamos una cosa, codifiquemos nuevamente el rayo, porque si no siempre nos está saliendo mal. Ahí tenés razón, está bien, vamos a ingresar nuevos datos. Eso okay. Me parece lógico, me parece correcto. Bien. Ok, ingresemos datos. Sí. Animal. Ok. Mamífero. Mamífero. ¿Con o sin plomo? No, sin plomo. Sin plomo, lógico. Es un animal que no sube. Ahí está. Cuadrúpedo. Ahí está. No, nada, le pusiste un toco. A pasar un bicho con 6 patas, qué sé yo. Entonces le echo una de canguro y le restamos 2 patitas y quedan 4. Ahí está. Bien. Omnívoro. Porque de esta manera nos diferenciamos de los animales vegetarianos. Escuchame una cosa, no tenemos tiempo que perder. Te lo pido, por favor. Poné la manguera ahí. Vamos. ¿La manguera? Sí, la aspiradora. Bien, yo disparo el rayo. Pará un poquito. Otra vez no. Muchacho. ¿Qué chancho? Es un chancho. No es un chancho. No es un chancho. Es un chancho, mirá. Pero no es un chancho. No es un chancho. Un chancho tan cerca mío. Es el perro de Gladys de Nervis. Vos nunca viste un chancho. Sí, pará, mirá. Pero me murió. Y claro, porque es Consuelo. ¿Cómo va a ser Consuelo? ¿A dónde está? Te dije que era un perro y corría el desgraciado, ¿viste? ¿Cómo corría? Por favor. Sí, bueno. Qué bárbaro. Sí, es Consuelo, y así es Consuelo. Ay, Dios santo. Bueno, vamos a darle otra aplicación de rayo. ¿Eh? ¿Te parece? No, pará, no le des otra aplicación de rayo. Mirá si se transforma en un elefante, en una orca asesina, en el Puma Rodríguez. No. Tenemos que aplicarle el rayo ahora. Vamos. ¡Encendé el rayo! ¡Encendé el rayo! ¡Rayo encendido! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, espera un poquito! ¡Rompe para allá, para acá!